los números revelan que el partido Morena tuvo una caída de 3 puntos con respecto al partido Acción Nacional en la lucha por la gobernatura del estado. El PRI logró sumar 1 punto hacia arriba y aumentó un 2% el porcentaje de gente que aún no decide por quién votará en el PRI. Jorge Carlos Ramírez Marín va a la cabeza en las encuestas. En el partido Morena, Joaquín Díaz Mena aventaja a los demás aspirantes del mismo partido, y el PAN, Renán Barrera Concha, tiene una amplia ventaja sobre el resto de los aspirantes.